Claudio Calviño Covas nació en Pontevedra, España, en 1893 y se radicó en Formosa junto a sus hermanos Amador y Ramón. Contrajo enlace matrimonial en 1932 con doña Josefa Dorado, nacida también en España, y tuvieron 4 hijos, Claudio Saturnino, José Antonio, Manuel y Juan Alberto, quien siguió los pasos de su padre. En 1929 inauguró la Casa de Ramos Generales El Ancla, un modesto edificio ubicado en la esquina de Rivadavia y Saavedra de la ciudad de Formosa, y poco después, a principios de la década del 40, decidió remodelar totalmente estas instalaciones. Así, construyó en la misma esquina un importante en el que se exhibía en lo alto de la moderna fachada un ancla de hormigón armado que, según los propios dichos de Calviño, simbolizaba su deseo de quedarse definitivamente en Formosa. Luego de 60 años de servicio ininterrumpido, en 1989, al fallecer Claudio Calviño, continúa al frente del negocio uno de sus hijos, Juan Alberto Calviño, manteniendo la tradición comercial del local hasta el año 1994, fecha en que la empresa cerró definitivamente sus puertas. Posteriormente, el edificio fue ocupado por otra casa comercial que mantuvo el ancla en su ubicación original, hasta que a principios de la década del 2000, un incendio destruyó completamente las instalaciones. El ancla, que por más de 60 años fue un ícono indiscutible del paisaje urbano formoseño, fue removida, permaneciendo depositada en dependencias municipales hasta que en el año 2003 fue declarada Patrimonio Histórico Cultural por la Municipalidad de Formosa. Pese al tiempo transcurrido, el ancla y Claudio Calviño, junto a su destacado empleado don Damián Centurión, continúan presentes en la memoria de todos los formoseños.